Bueno, voy a conversar con Richard Mardo. Él es miembro de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional y diputado por la Mesa de Unidad Democrática. Antes quisiera hacerle un comentario que me ha llegado de la gente del Estado Vargas y tiene que ver con la situación de inseguridad que se ha presentado en los últimos días. Me decía una de las personas que se acercó y otras que me han escrito que de las 12 de la noche a 4 de la mañana, a 5 de la mañana, eso es tierra de nadie. Porque a los pasajeros, a los viajeros, a los que tienen la necesidad de transitar por esa zona de la autopista hasta el aeropuerto, los asaltan, los secuestran. Y el caso más grave, de las cosas están ocurriendo hasta en el mismo aeropuerto. Hay necesidad, entonces, de que las autoridades a quien competa esto se ocupen de este problema, porque primero al venezolano lo está afectando mucho y segundo al país lo afecta mucho, porque entre las víctimas ha habido varios turistas, y eso preocupa porque pareciera que es un mal de nunca terminar. Lo que llaman los piratas de carretera, no solo ya en La Guaira, es en la autopista Valencia, es en la carretera Moroncoro, es en la carretera Falcón Zulia, y ahí no se ve una patrulla de que pueda realmente darle la sensación de seguridad a la gente. Y eso va igual para los gobernadores de oposición que para los gobernadores del gobierno, los que tengan que ver con el problema de la inseguridad. En Aragua, ¿cómo está eso, Richard Mardo? Bueno, la verdad que muy parecido a todos los estados de Venezuela. Nosotros creemos que la seguridad es un tema de no politizarlo, es un tema que más bien nos tiene que unir a todos. Nosotros hemos hecho el esfuerzo en el estado de Aragua de que el gobierno regional, nacional, entienda que nosotros queremos colaborar, que nosotros queremos ayudar. Y una de las primeras gestiones que nosotros hicimos cuando el ciudadano gobernador Rafael Licea llegó al poder para gobernar el estado de Aragua, fue pedir una audiencia para que hablemos de ese tema de inseguridad que día a día nos agobia a todos los venezolanos. Nosotros seguimos abiertos a seguir presentando propuestas. Nosotros fuimos a Secretaría, porque nunca nos atendieron en la gobernación del estado, para presentar una propuesta en materia de seguridad. Y seguimos, porque nosotros no nos hemos dedicado en el estado de Aragua a criticar, sino a tratar de trabajar en conjunto con nuestro pueblo, que es un pueblo que, a pesar de estar cansado, cuando tú le ves la mirada, siguen esperanzados de tener un estado de Aragua para todos por igual, de que no tengamos más nunca un gobernador que sea el gobernador de un partido político, sino el gobernador de todos los aragüeños. Nosotros estamos trabajando en el estado de Aragua para derrotar la incapacidad con mucho trabajo y mucho corazón. Y ese es el trabajo social que hacemos en todos los rincones del estado de Aragua. Nos hemos dedicado a un trabajo social de acompañar al más débil, de no hablarle a los más débiles, sino de trabajar por los más débiles, que son dos cosas diferentes. El gobierno se ha dedicado es a hablarle a los más débiles y nosotros a trabajar por los más débiles. Y eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros estamos dedicados en cuerpo y alma a escuchar a la gente, a tratar de resolver los problemas de la gente sin estar en el poder, sin estar en el gobierno. Hemos conseguido herramientas importantes por medio de la empresa privada y el pueblo de Aragua es testigo de que hemos recuperado aproximadamente en año y medio más de 60 canchas deportivas, porque creemos en el deporte, porque creemos que el deporte es una herramienta importante para que nuestros jóvenes salgan del camino de la violencia, de la droga, y ese es un aporte que nosotros le hacemos al Estado para tratar de disminuir esos índices delictivos, esas muertes por armas de fuego, donde generalmente mueren jóvenes de 20 a 25 años de edad, y nosotros creemos que con ese aporte del deporte, nosotros algún día en el estado de Aragua vamos a transformar esos titulares de prensa que hoy son titulares negros, que son titulares de violencia, por titulares de Aragua campeón en cualquier materia deportiva. Nosotros hemos recuperado canchas, como te he venido diciendo, hemos recuperado espacios públicos, parques infantiles. Nosotros hemos estado sirviéndole a la gente por medio de la empresa privada, tratando de darle ayudas sociales para que nosotros podamos decirle a nuestro pueblo que sí podemos trabajar. Ahora, para ustedes oyen a la gente lo oye a ustedes. Totalmente, y eso ha sido el resultado.
¿Tú sientes que ustedes están llegando a ese sector tradicionalmente abandonado? Totalmente, totalmente, y lo estamos haciendo con trabajo. Miren, nosotros, a mí en las elecciones pasadas, nosotros aprendimos algo muy importante. Cuando yo tocaba, porque nos dedicamos mucho a los casa por casa, cuando tocábamos cada puerta de las barriadas más difíciles, más pobres del estado de Aragua, cada vez que salía una señora, un señor, nos decían, seguramente ustedes cuando ganen, más nunca van a volver por aquí. Y eso era lo que se aplicaba en el pasado y lo que nosotros no hemos querido hacer en este momento. Nosotros obtuvimos un triunfo, y yo soy parlamentario, no de la oposición. Yo quiero ser un parlamentario que escuche y represente el sentimiento de todos los aragüeños, de lo que votaron por nosotros y lo que dejaron de votar por nosotros. Tenemos que ir a un receso, regresamos contigo. Bueno, tú decías que estás haciendo la campaña casa por casa, casa, ¿no? Casa por casa. Y en eso van a insistir. Yo creo que es bueno porque hay muchos que hacen en otras casas, que no son precisamente casas de familia, sino casas de restaurante. Casa no por... voy a citar ninguno para no hacerlo, pero ahí está. Yo que creo... me dicen que muchos hacen eso casa por casa, pero de restaurante en restaurante. No, el pueblo es testigo de que nosotros nos hemos dedicado a casa por casa y actividades sociales. Nosotros en los pasados días, licenciado y todo el pueblo de Aragua, nosotros hace un tiempo, cuando estuvo en la Asamblea Nacional el ministro Molina, que estábamos hablando del déficit habitacional que tenemos en Venezuela y en especial en el estado de Aragua, nosotros queremos colocarle, nosotros le presentamos una propuesta en materia habitacional donde en algunos terrenos pudiéramos construir hasta 100.000 viviendas dignas para nuestro pueblo en el estado de Aragua. Y esas propuestas existen, eso es un anteproyecto que se realizó con consejos comunales, con vecinos, con ingenieros, con arquitectos, con amas de casa, con hombres y mujeres soñadores de una vivienda digna. Esas propuestas existen, se las entregamos al ministro Ramírez, al ministro Molina, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Hace aproximadamente un mes, nosotros, con las lluvias que han caído en el estado de Aragua, visitamos el barrio 23 de enero, un barrio muy popular donde una señora mayor se le cayó su vivienda y gracias a la empresa privada nosotros logramos reconstruir esa vivienda digna en tan solo 22 días. Nosotros ponemos estas ideas a la orden al presidente de la República, al ministro Molina, de que sí es posible construir viviendas en cualquier parte del país. ¿Cuántas han construido ustedes? Nosotros, gracias a la empresa privada, construimos dos viviendas en el barrio 23 de enero y son viviendas dignas, viviendas con materiales de primera, materiales venezolanos, donde en 22 días construimos una y otra en 20 días. Esa experiencia nos pareció muy positiva y queremos desde el estado de Aragua ponerla a la orden nuevamente al ministro Molina, al presidente de la República. Nosotros apostamos al éxito de la misión vivienda. Nosotros creemos de que sí es posible construir el déficit de vivienda que tenemos en el estado de Aragua, que ronda los 150.000, 180.000 viviendas, y sí existen los terrenos aptos para la construcción de vivienda. Nosotros queremos dejar un mensaje bien claro de que sí se pueden construir esa vivienda, de que esas viviendas se construyeron en tan solo 20 días y 22 días y son viviendas dignas, Carlos. Yo creo que nosotros, si nos unimos, mira, el problema de la vivienda, el problema de la inseguridad, que tú hablabas hace rato de Vargas, que eso es un problema nacional, el problema de la salud. Yo creo que este país saldrá adelante siempre y cuando nosotros entendamos que esto no es un problema de colores políticos ni de ideología política. Yo creo que el gobierno debe dejar de escudarse ya en el tema ideológico y comenzar a trabajar por los verdaderos problemas del país. Y nosotros le tendemos la mano. A pesar de pensar diferente, de estar inscrito en partidos políticos diferentes, yo creo que nos tienen que unir los problemas principales del país. Y estaremos trabajando de la mano de quien sea, del gobernador del estado. Nosotros queremos ayudar a que el gobernador del estado. Me dicen que la oposición ya nombró candidato a gobernador en la zona. En el estado de Aragua. Sí. Nosotros le podemos asegurar a todos los aragüeños que el candidato para la gobernación, para la alcaldía, el candidato presidencial, saldrá por medio de las bases, por unas elecciones primarias. Nosotros creemos que no podemos. Pero ya volver... hay varios en campaña, ¿no? ¿Cómo? Ya hay varios en campaña. Sí, eso es válido, que existan varios en campaña. ¿Tú no estás en campaña? La pluralidad. Para nosotros. ¿Tú no te vas a lanzar? Para nosotros. ¿Tú no te vas a lanzar? El tiempo de Dios es perfecto. Yo nunca he pensado en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Me dedico al trabajo social
y cuando llegue el momento tomaré una decisión. Lo único que les puedo asegurar a todos los aragüeños que estamos recorriendo el Estado como lo hemos venido haciendo. Nosotros no recorremos el Estado en época electoral. Nosotros recorremos el Estado en los 365 días del año y en este momento estamos concentrados netamente en la actividad social. Eso lo decía Churchill. Bueno, tenemos que aprender. Político el que piensa en las próximas elecciones, estadista que piensa en las próximas generaciones. Y andamos pensando en eso, en las próximas generaciones. Eso, en eso andamos nosotros. ¿En la asamblea qué has hecho tú? En la Asamblea Nacional, nosotros, la Unidad Democrática, hemos presentado propuestas de leyes importantes como la ley de desarme, que quiero hablar. Hace pocos días nosotros, por medio del diputado Irán Gaviria, llevamos esa discusión al Estado de Aragua, donde me sentí complacido porque estaba la máxima autoridad, que era el gobernador del Estado, diputados opositores, diputados oficialistas, consejos comunales, vecinos, y yo creo que esa es la Venezuela que nosotros tenemos que construir, olvidándonos de la ideología y de los partidos políticos y de que ese problema de la seguridad, en vez de desunirnos, que nos unan. Mire, yo quiero hacerle un llamado desde este prestigioso programa a los 8 diputados del Estado de Aragua. En el Estado de Aragua tenemos problemas importantes, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la educación, como es el tema de la salud y otros temas importantes. Yo quisiera que los 8 diputados que fuimos electos en el Estado de Aragua, nosotros pidamos recursos desde la Asamblea Nacional para que el gobernador tenga más recursos y en vez de tener un presupuesto al barril de petróleo a $40, tenga un barril de petróleo a los $100, para que el gobernador pueda tener y ejecutar más obras. Lo que está esperando la Asamblea Nacional, lo que está esperando el pueblo de Venezuela, es que nosotros los 8 diputados entendamos que tenemos que trabajar es por el Estado de Aragua. Okay. Y así andamos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.